Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora. El día de hoy vamos a ver el comando stretch, el comando estira. Vamos a abrir ahorita el objeto que tú gustes, el plano que tú quieras. Y lo que vamos a hacer es activar el comando. Recuerden que lo activamos en español, lo activamos en inglés por barra de comando, por icono. Y vamos a comenzar. Vamos a aprender primero lo que es el comando en español. Vamos a teclear estira. Se acaba aquí de activar o de mostrarnos lo que es el comando estira. Lo vamos a seleccionar. Y nos pregunta cuáles son los objetos que queremos estirar o alargar. Ahorita vamos a ver algo muy importante. Si nosotros hacemos una selección desde la izquierda a la derecha o una selección azul, damos un enter y nos dice punto desde el cual quieres estirar. Lo que va a pasar, acabo de dar un clic, ahorita que mueva, lo que va a pasar es que me va a seccionar mi pieza y la va a mover a otro lado. Vamos a ver si es cierto. Ahorita acaba de mover mi pieza, acaba de seccionarla y aunque yo no le dije que quería seccionarla, de esta forma reacciona cuando hacemos una selección azul o una selección de izquierda a derecha. Voy a regresar y voy a activar de nuevo el comando estira. Y ahora voy a hacer una selección verde o una selección de derecha a izquierda. Voy a dar un enter y le voy a decir que quiero estirar desde cualquier punto. Ahorita voy a activar, por ejemplo, un punto final, este de aquí. Cuando yo muevo, vean lo que esté haciendo. Aparte de estar moviendo lo que es mi entidad hacia otro lado, me está permitiendo que de las partes en donde se encontraba unido se quede conectado mediante lo que es una línea recta. Por ejemplo, lo voy a hacer de este lado, ahorita de forma manual, y lo que acaba de hacer es justamente como si tuviéramos o como si este objeto estuviera hecho de plastilina y estuviéramos sesgando hacia un lado. Ahorita vamos a ver, voy a repetir lo que es el comando. Voy a repetir lo que es el comando. Esta vez lo voy a hacer desde la barra de menús. Voy a modificar. Y aquí tenemos lo que es el icono de estira. Se encuentra abajo de escala. Voy a seleccionar, recuerden, en verde lo que quiero estirar. Doy un enter. Le digo desde qué punto yo quiero estirar. Por ejemplo, desde aquí. Y si yo tengo la medida. Si yo, por ejemplo, quiero estirarlo a 23 unidades. Doy un enter, se acaba de estirar justamente a 23 unidades. Algo muy importante que necesito que noten, o que sería bastante padre que notaran, es que dependiendo de dónde se encuentre lo que es tu cursor, va a ser la dirección en la cual va a estirar. ¿A qué me refiero? Voy a activar de nuevo el comando, esta vez lo vamos a hacer por la barra lateral. Aquí tenemos el comando de estirar. Seleccionamos qué queremos estirar, seleccionamos desde dónde queremos estirar. Y voy a dejar ahorita mi cursor hacia acá arriba y voy a presionar 12 y un enter. Chequen que hace un momento se acababa de estirar hacia la dirección donde se encontraba mi cursor, hacia la derecha. Y en este caso se acaba de estirar hacia arriba. Pero voy a regresarme para que veamos el comando en inglés. El comando en inglés lo vamos a encontrar por medio de la palabra stretch. Si tu AutoCAD está en español y quieres aprender el comando en inglés, presiona guión bajo. Stretch, seleccionamos de igual forma qué es lo que queremos desplazar, qué es lo que queremos estirar, damos un enter y le decimos desde dónde, por ejemplo, desde aquí. Recuerden que si no quiero colocar las referencias porque estoy gastando tiempo y demás, antes de decirle qué magnitud, puedo decirle que quiero que lo estire en un ángulo de 45, por ejemplo. Chequen aquí abajo, ángulo de 45, un enter y ahorita. Lo que va a hacer es hacerme un stop cada 45 grados. Ahora, sea la cantidad que sea que yo coloque, voy a poder decirle estíralo 10 unidades, un enter, y ya va a estar estirado a 10 unidades y va a estar estirado en un ángulo de 45 grados. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que es el comando en español, el comando en inglés desde el panel de menú y desde la barra de la derecha. Ahora vamos a verlo si tú tienes activado lo que es justamente una vista en dibujo y anotación. En el caso de que tengamos nuestra visualización en lo que es un modo de dibujo y anotación, aquí tenemos lo que es el icono de estira en el panel de modificar.
seleccionamos el icono estirar, seleccionamos los elementos que queremos estirar, damos un enter, le decimos a partir de qué punto queremos estirar, seleccionamos el ángulo, por ejemplo de 25, un enter, y le vamos a decir la magnitud, lo voy a poner en esta ocasión 6 y un enter. De esta forma se acaba de estirar 6 unidades en un ángulo de 25 grados. Así de fácil es ocupar este comando, el comando estirar, el comando stretch en inglés. Vimos lo que es el comando en español, el comando en inglés, y vimos también las formas de acceder a este comando por medio de los paneles y de los menús. Cualquier duda, cualquier comentario en la parte de abajo. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.